Acá retomando lo que es el tema de Hot War Mystery, hace un momento intenté grabar un poco, pero no nos dejó, se cortó la transmisión. Estábamos revisando las cosas ya que esta serie la habíamos dejado hace un año en realidad, y han habido bastantes cambios. El lado bueno es que me han regalado como 1000 de energía, así que creo que sí me voy a poder entretener grabando un poco de esto de aquí. ¿Por qué? Porque lo interesante de este juego era que tenía buena historia, pero el problema era que se demoraba mucho en restaurar energía. Así que eso era algo que era un poquito fastidioso en realidad. Ahora que ya está eso solucionado, pues vamos a tener un poquito más de facilidad, ¿no? O por lo menos hasta el momento, vamos a ver cómo avanzan las cosas. Ahí despertamos a nuestro gato. Y lo que estaba comenzando hace un rato, tenemos ahora clases de Quidditch, que esto sí no... que es algo nuevo para la época que estábamos. Están las misiones principales, que estamos por completar el capítulo 2, así que por ahí vamos a ver. Y por otro lado están las misiones secundarias. Hay misiones con tema de tiempo y otros que son un poquito más práctica, así que lo que vamos a hacer en las que dicen 1, vamos a ir mostrando las misiones, y deseo que en el tema de los comentarios que me vayan indicando qué misión pues le gustaría, ¿no? Que arranquemos dentro de las secundarias. En la historia principal sí la vamos a avanzar sí o sí, pero en el tema de las secundarias vamos a dejarlo que vayan votando en los comentarios para poder avanzar, ¿no? Para ir conociendo la historia. En este caso estamos la historia 1, esta sí es con tiempo limitado. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¡Penny! Ahí está, el gran comedor. Justamente acá tengo que tener el tema del cuidado, ¿ya? Lo que sí me estoy dando cuenta es que entre captura y captura de pantalla hay una... o sea, cuando lo pongo para cargar que se genera el problema, así que tengo que tener mucho cuidado con eso porque se cierra y no me deja grabar. Come. Y a ver si esto ayuda. Y ya vimos que hay un tiempo de espera. Oh, subió el nivel. Bueno, menos indiferente. Y esto sigue grabando. Ahí está, tiempo de espera como siempre. Estudiando las misiones que nos faltan, obtener la energía de los libros. Así que intentaremos avanzar la historia principal como sea. Vamos acá en la ortiga seca. Se supone que en esta parte donde está cargando me bota, así que esperemos que no. Si no, tenemos que volver a ingresar, intentar grabar. Las misiones secundarias por el momento no las vamos a estar haciendo por este mismo problema que nos está botando. Incluso tengo que estar grabando por periodos chicos para poder hacerlas. ¡Oh!
Cabal. Bienvenidos de nuevo a Hot War, Forastero. ¿Cómo se sintió ser humillado en público por Dumbledore en el banquete? Ah, verdad, que acá no está engreído. No está en un consentido. ¿Quieres iniciar cada año discutiendo conmigo? Por supuesto. Y no te preocupes, por Dumbledore y las bóvedas malditas las abriré antes de que siquiera les cuente. Con la ayuda de mis nuevos amigos, Barnabis e Ismelda. Todos una fortuna y la gloria de las bóvedas será mía. Muy bien, pequeños insoportables. Siéntense, calienten sus calderos y traten de no arruinar esta clase. La misión es de 3 horitas, intermedio, 5 estrellas. Lo hacemos, rapidito nomás. Antes que nos cierren, nos cancelen. Vamos, Snape. Despierten todos. Hoy aprenderemos a hacer la poción despertares. La poción de despertares tiene muchos usos prácticos. Solo no abusen de ella. Acérquense a ver cómo se prepara. Y empecemos, ¿no? Rápido nomás, antes que no se arregle. Parece que necesitas urgentemente la poción despertares. Concéntrate en la clase. Ok. Oh, vale. Creo que estamos adentro. ¡Excelente! Sí, Snape, lo siento. Será para la otra. ¡10 puntos! Buscar aguijones secos con Wilder. Vayamos a reunir todos los ingredientes que necesitamos para las porciones despertares. Creo que la parte anterior no llegó a grabar. Lo del hechizo Lumos. Vamos a ver, todo lo que se pueda. Casi nada. Está abajo, pero ya bueno, ¿qué se le va a hacer? Está listo, ahora debemos moler los ingredientes de la porción despertada. Todavía no bien, sin un brujo. Ahí está. Como cuando algo te sale bien. En alerta a preparar la porción despertar, esos sus efectos podrán ser más intensos. Tengo que reiniciar el móvil. El tema de la grabación. Vamos a llegar aunque sea. A ver qué pruebas nos sueltan ahora. Es corazoncito.
tengo que resolver la porción, será mejor que no la arruine. Ouch, con ese siempre sufro. A ver. Uf, ¡me salió la primera! Que se asuste con él. Eso de ahí. Ya sabes, se le da estrago por todo lado. Ahora sí, siento esa cara de gratificación en realidad. Subimos de nivel. Ah, bueno, nuestra habilidad. Prepárate para terminar la porción. Ah, es hora de darle los toques finales a la poción despertares. Raro. Ahora tengo que tanto tiempo que no reinicio mi cel que había. Que estaba en shock. Puede ser, ¿eh? Con un movimiento ahorita terminaré la porción despertares. Uy, eso también. ¡Está! ¡Excelente! Creo que voy a sacar mi capa de Gryffindor para personificar mejor. Escríbenos acá en los comentarios de qué casa eres. Y por fin está. Ah, vamos a ver. Confe. ¿Qué crees que hay dentro de la siguiente bóveda maldita? Ojalá que sea algo que pueda revivir al señor tenebroso. Siempre hay así uno, ¿no? Tal vez sea algo que pueda traer de vuelta al hermano del frasero. Pensándolo bien, a nadie le importa ese perdedor. ¿Qué dicen, chicos? La enfrentamos, intentamos razonar con ella. No, bueno. Yo me caería si fuera tú. A menos que quiera pelear otra vez, Merula. Ya sabes cómo terminó eso la vez pasada. Tuviste suerte, forastero. Rogarás misericordia en nuestro siguiente duelo. ¿Tú no le suplicaste a ese terneo, forastero, cuando te ganó? Te vi llorando, pero podría jurar que también suplicaste un poco. Ups. Cállate, Tarnavis. Mira, no, Anabéis y Menda, este perdedor no merece nuestro tiempo. Si te metes con Medra, haré que todos los huesos de tu cuerpo desaparezcan. ¿Porque son amigos? ¿Se porta terrible con todo? Si lo que hay en la boda me ayudará a ser más fuerte, entonces lo quiero. Medra es la bruja más ingeniosa de Hogwarts, solo podré entrar a esa bóveda si hago todo lo que me dice. ¿Eso fue lo que te dijo? Sí. ¿No se te ocurrió que tal vez te esté mintiendo para manipularte? No me hagas pensar, forastero. Me recuerda un poco la mecánica de los servidores de Malfoy. Tengo un techo más extraño. Barnabas es uno de los magos más poderosos de nuestro año, pero es el más tonto que un troll. Ni siquiera un troll confiaría en Medulla. Pero ya, vámonos a la siguiente clase. Yeah. Las tortillas secas. Ah, herbología, aunque ojalá no me pongan otra vez esas runas que no entendí, ni pío. Así que vamos, con fe que no nos voten. Uf, ya, no nos están botando, creo que era tema que el celular necesitaba descansar un rato, un reinicio. Y wow, de 8 horas. Está interesante el tiempo. Vamos con fe, chicos, que no se caiga. Muy bien, clase. Hoy aprenderemos a cultivar ortigas. Primero borren esas caras largas, será muy divertido. Preparé una clase acerca de la manera correcta de cultivar ortigas. Su atención, por favor. Ok, no voy a responder a preguntas. Esta parte ya saben que la paso rápido. Menosa, esas plantas son lo suficientemente grandes. Maceta.
Debería empatar con lo que creo, ¿eh? Ahí está todo. No tengo más de diferencia de fin. Y creo que con esto completamos nuestra estrellita. ¡Sí! ¡Vamos con la estrella! Vamos con más valor. ¿Están poniendo atención? Veamos si pueden responder a esto. Oh. ¿Quién lo sabe? ¿Qué cubre las hojas? A las hojas de las ortigas. ¿Qué cubre las hojas de ortiga? Mucosa pestosa, pelitos urticantes o dedos diminutos. Déjenos acá en la casilla de comentarios su respuesta, porque ni idea qué es lo que es por pasarlo rápido. Pelitos no creo que sea. Dedos. Podría ser dedos. Pero ya que ponen partes de cuerpo, pelitos y dedos, creo que me voy por la mucosa pestosa. No. ¡Oye! ¡Oh, eran los pelitos! Ya sabemos, si lo estás haciendo y te toca la pregunta, pon pelitos. Creo que ya están pensando en todas las pociones que podrían preparar con estas ardillas, pero primero una demostración. No se preocupen, el mundo se desmaya en nuestro lado. ¡Vamos! ¡Eso es fan de Hodor! La pregunta de la planta que veremos será de evolución para... Vamos a ver qué nos dice la profesora. Cuidado, las plantas como estas tienen dientes. ¿Tienen dientes? Oh, vale. Si preguntan algo de dientes, pondremos dientes. Observen mis movimientos y hagan lo mismo que yo. Ok. Vamos para acá. Siempre espero que regrese, como que es un poquito más fácil. Bien, no se está cayendo la transmisión, parece que era... necesitaba una reiniciada del móvil. ¡Estamos aguantando! Para cultivar sus propias ortigas, requieren herramientas específicas. Reunión todo lo necesario. Ok... Ahora sí, a buscar en serio. No te digo, se va rapidito la energía acá. Creo que con eso completamos. Me pregunto cuántas clases podrá avanzar con esto. Siempre prefiero en esta. Nos falta algo, creo que está en la maceta de allá. Búscalo. Uy, pero ¿por qué esto? Me demoré en el tiempo de reacción. Estudiar las ortigas. Las ortigas pueden ser plantas comunes, pero aún así tienen necesidades específicas. Piensen bien en lo que necesitan. Por la planta, por la zona. Tierrita mojada. Por eso, ¿por qué está haciendo jardinería en esta cuarentena? No puedo identificar haciendo más. He visto que ahora también ya están las plantas carnívoras por acá en Lima. Como nuestras mascotas vegetales. Sería interesante, pero todavía no me he animado a buscar una. Tengo mis plantas frutales. Está bajito. Quería más. Deben esforzarse en entender lo que su planta necesita. ¡Excelente! ¿Agua?
Oye, ¿dónde está Rego? Lo que la persona necesita, Rego está afuera. ¿Qué es eso, profesora? Dígale algo. En cuanto tenga lo necesario, tendrá que fertilizar sus ortigas, ¿bien? ¿Qué están esperando? Empezamos con Mil hace un ratito y ya estamos con pocas cosas. Por eso decía, acá se va bastante rápido el tiempo. ¡Penning! Deberíamos producirlas y fertilizar nuestras ortigas. Ok. El abono, por favor. ¡Súper rápido! ¡10 puntos para Gryffindor! No te olvides de indicar cuál es tu casa acá en los comentarios. Quedamos listos. Las tres escobras.